Zócalo Piedras Negras presenta. Depravado sujeto abusó de su hija por años en Saltillo, Coahuila. Contraloría Municipal debe investigar controversia por cámaras de solapa en Piedras Negras, afirma la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas. Se reúne la presidenta Norma Treviño con la nueva directora de la aduana en Eagle Pass. Reanuda enlace municipal, entrevistas con migrantes para programarle cita en aduana de Estados Unidos. La migración es una de las causas por las cuales la viruela del mono se expande, afirma epidemiología. Por contagios de COVID-19, cierran el centro de nutrición del condado de Maverick. No se ha resuelto el problema intersindical en la planta View, afirma líder de la CTM, Leocadio Hernández Torres. Toda esta información y mucho más a continuación. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Pemex, tu estación de confianza. Las 6 de la mañana con 2 minutos y ahorita registramos una temperatura en Piedras Negras en 28 grados centígrados, 82, 83 grados Fahrenheit. Y bueno, el termómetro subirá hasta los 41 grados centígrados, un día completamente soleado, con viento del sureste de 10 a 35 kilómetros por hora. Así que usted prepárese porque esta temperatura es a la sombra. Es a la sombra, así que tendrá usted que tomar precauciones. Hoy por la noche esperamos una temperatura mínima de 26 grados centígrados bajo cielo despejado, tal cual se encuentra a esta hora de la mañana el cielo completamente despejado. El viento de 15 a 45 kilómetros por hora. Y bueno, y extendiéndonos para jueves, viernes, sábado, domingo, próximo lunes, como podemos observar en pantalla, las temperaturas no sufren mucho cambio, ya que el próximo jueves tendremos como temperatura máxima, es decir, el día de mañana, 42 grados centígrados, la temperatura mínima en 26 grados centígrados. Viernes, sábado, domingo y lunes realmente no tendremos mucho cambio en materia de temperaturas máximas ni mínimas, ya que, bueno, pues estaremos registrando temperaturas máximas de 38 grados centígrados, las mínimas ya por las noches y madrugadas en 26 grados centígrados, así que usted deberá hacer planes de acuerdo al pronóstico del clima que le presentamos. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Pemex, tu estación de confianza. Las 6 de la mañana con 4 minutos. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen en la información desde muy tempranito. Estamos ya preparados, ya listos con toda la información que compartirle. La temperatura, le decía, 28 grados centígrados, 82, 83 grados Fahrenheit. Hay que estar muy bien preparados, bien hidratados durante el día, cargar con esa botellita de agua que nunca, nunca sobra, porque las temperaturas, bueno, siguen elevadas, sobre todo las temperaturas máximas, o más bien las más cálidas que estaremos registrando el día de hoy y el día de mañana. Hoy 41 grados centígrados la máxima, el día de mañana 42, así que tome sus precauciones. Las 6 de la mañana con 5 minutos, 6 con 5, es momento ya de poner a su disposición nuestro centro de mensajes y WhatsApp, el 878-122-2222, porque ese es el número que usted debe tener registrado para cualquier sugerencia, alguna pregunta, por qué no, que quiera hacernos, algo que esté sucediendo en su sector y que quisiera compartirlo, alguna felicitación,
pues háganoslo saber al 878-122-2222. Agradecemos a quienes están pendientes todas las mañanas en nuestras transmisiones en vivo a través de nuestras diferentes plataformas, en este caso Facebook. Por cierto, que mandamos un saludo cordial a la familia Covarrubias, que todas las mañanas nos llega su mensaje compartiéndonos que pues están desde muy temprano informándose con nosotros. Muchísimas gracias. Las 6:06 a.m. Vamos rápidamente a felicitar a las personas que este día celebran su santo, Lidia, Martín y Eufronio. Muchas felicidades. Hoy es su santo. A quienes cumplen años, claro que también les felicitamos, les deseamos lo mejor. Vamos rápidamente al tipo de cambio también en esta mañana. ¿Cómo amanece el dólar? A la compra en 19 pesos cerraditos. Si usted va a comprar dólares, se los van a vender en 19 pesos con 90 centavos. Las 6:06 a.m. 6:06 y vamos a información que destaca esta mañana, información lamentable. Escuche usted, y es que durante varios años un depravado sujeto cometió a su hija de 4 años, sometió a constantes abusos y violaciones, razón por la cual ahora se encuentra internado en el penal bajo proceso judicial. Durante varios años, un depravado sujeto sometió a su hija de 4 años a constantes abusos y violaciones, razón por la cual ahora se encuentra internado en el penal bajo proceso judicial. Jesús Emilio N., de 39 años, fue detenido por agentes de la Fiscalía, cumplimentándose una orden de captura en su contra, desprendida de la carpeta de investigación 1557-2021, por los delitos de violación impropia y abuso sexual agravados. La denuncia señala que desde el 2019, el hombre habitante de la colonia Loma Linda se quedaba al cuidado de su hija, de entonces 4 años, y aprovechando que se encontraba a solas, procedía a consumar los delitos. La menor declaró a las autoridades que su papá la obligaba a desnudarse y luego a acostarse sobre él e incluso él sobre ella, para después realizarle tocamientos en sus genitales, actos con los que transgredió la libertad sexual de la niña. Las bajezas de Jesús Emilio continuaron durante varios años, hasta que finalmente la menor contó a su madre lo que su padre la obligaba a vivir y procedieron a denunciarlo ante la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia. Actualmente el sujeto se encuentra vinculado a proceso y en prisión preventiva como medida cautelar de oficio, en espera de que concluyan los 3 meses de plazo de investigación otorgados por el juez. Para Telezócalo, Daniel Revilla. Las 6:08 a.m. En otra información, Contraloría Municipal debe investigar controversia por cámaras de solapa en Piedras Negras. Toda administración municipal entrante tiene un plazo de 30 días. A partir del inicio de su gestión, para detectar alguna irregularidad o faltante y hacérselo del conocimiento a él o los funcionarios salientes para que aclare o solvente el hecho. Así lo reconoció la secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Teresa Guajardo Berlanga, al ser cuestionada por Radio Zócalo Noticias sobre la polémica generada en torno a las cámaras de solapa de la Policía Preventiva. Estableció que es un tema que compete meramente a la Contraloría Municipal, que debe ser la encargada de conducir una investigación para aclarar si existe o no alguna irregularidad, dependencia que todavía está en tiempo para ello. Guajardo Berlanga señaló que si dicha indagatoria determina una posible omisión o anomalía, inicia formalmente el procedimiento de responsabilidad, citando a los exfuncionarios implicados, dándoles su derecho de audiencia. En caso de que exista alguna responsabilidad, añadió, el órgano de control municipal debe de iniciar formalmente el proceso, ya sea para sancionar administrativamente o incluso penalmente a él o los exfuncionarios responsables. La Secretaría Estatal advirtió que dichos procedimientos tienen un término de 3 años, es decir, es el tiempo que tiene el contralor para fincar responsabilidades, ya que de lo contrario también puede ser sancionado. Lo anterior luego de que, tras la muerte de un ciudadano a manos de un policía municipal, quedará en evidencia que en Piedras Negras solo se tienen 18 cámaras de solapa en operación sin que se hiciera público. Sin embargo, y después de estos hechos, se dijo que dicha situación estaba documentada en el proceso de entrega-recepción, aunque tampoco se ha informado si ya se está investigando al respecto. Cuando hay alguna posible irregularidad, se inicia esta investigación. Este periodo que se da para investigar
es precisamente para llegarse de los elementos que puedan hacer suponer que pueda haber alguna irregularidad, y ya se inicia el procedimiento de responsabilidad donde se le da el derecho de audiencia al presunto responsable, y ahí es donde se determina si existe la irregularidad o si no existe. Es decir, para poder concluir con el asunto, es necesario que se den todas las etapas del procedimiento una vez que concluya la investigación. Entonces, pues como bien lo dice, es una atribución que tiene la Contraloría Municipal, que la ley establece que cuando hay una posible irregularidad, se debe iniciar esta investigación. Tomando en cuenta que estamos, o que los hechos en donde se revela esta anomalía se presentaron en el mes de julio, a 7 meses del proceso de entrega-recepción, ¿se está en tiempo todavía? Es un asunto que debe estar respondiendo la Contraloría Municipal. Están en tiempo de realizar, de llevar a cabo las investigaciones. Incluso comentar que en el proceso de entrega-recepción se tiene 30 días para detectar alguna irregularidad y hacerse el conocimiento del funcionario saliente. Sin embargo, pasando este término de 30 días, si posterior a ello se puede advertir que existe algo que no esté documentado, entonces ya es cuando se inicia esta investigación. Es decir, se está en tiempo para iniciar o para llevar a cabo estas investigaciones si es que aún no se han iniciado. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Ya son las 6:12. Buenos días, 6:12. En más información, cruce de autos de Eagle Pass a Piedras Negras aumentó 31% durante el mes de julio, afirma el Sistema Municipal de los Puentes. De acuerdo con el Sistema Municipal de los Puentes Internacionales de Eagle Pass, el cruce de autos particulares hacia Piedras Negras registró un aumento del 31% durante el mes de julio. La cifra mensual del periodo recién concluido es de 242.136 vehículos, un promedio de 7.800 al día, señala el informe. El incremento es comparativo al mes del año pasado, resalta la oficina municipal que dirige Homero Valderas, el que afirma que la diferencia de cruce es de 57.000 unidades más, tomando en cuenta que en el 2021 cruzaron por ambos puentes 185.070 autos. En este mismo mes también se registró un incremento de 431 camiones comerciales, ya que el año pasado ingresaron a Piedras Negras desde esta frontera 16.065 camiones y en este 2022 lo hicieron 16.496. El aspecto de los peatones, Valdera declaró, hubo un aumento del 20% al registrar este año 28.033 cruces. El año pasado el número fue de 23.460, es decir, 900 ciudadanos más. Para Super Channel 12, Eleazar Ibarra. Las 6:13, 28 grados la temperatura que estamos registrando. En más información, se reúne alcaldesa Norma Treviño con la nueva directora de aduana en Eagle Pass, Elizabeth Garduño. Y es que la presidenta municipal de Piedras Negras, Norma Lucil, se reunió este martes con autoridades de Eagle Pass, con Ismael Naveja del Consulado de México, así como funcionarios municipales de Piedras Negras, para dar la bienvenida a la nueva directora del CBP, Elizabeth Garduño. Dicha reunión tuvo lugar en las oficinas del Puente Internacional número 2 del lado estadounidense. Garduño es funcionaria del Departamento de Homeland Security y proviene de Laredo, Texas. Tomó la posición de jefe interina de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en la vecina ciudad desde el pasado lunes 18 de julio, en sustitución de Gilbert Calderón. A través de sus redes sociales, la alcaldesa declaró que es un gusto recibirla en esta frontera y reafirmó su compromiso para trabajar en coordinación para salvaguardar la buena relación que siempre han tenido Eagle Pass y Piedras Negras como ciudades hermanas. Las 6:15 es justo el momento de hacer una pausa. Pre-
Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2022. Reconocimiento a la fraternidad, el amor y la solidaridad. Se convoca a personas o grupos voluntarios cuyas acciones se distingan por su labor humanitaria no remunerada, en beneficio de la comunidad. Categorías grupal, individual y juvenil. Postulaciones hasta el 19 de agosto de 2022. Bases y registro ingresando a www.premioaccionvoluntaria.gob.mx. Gobierno de México. Éntrale al debate para la reforma electoral. En los foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral, a partir del 26 de julio tendremos foros en los que se debatirán los temas en cuatro bloques: sistema electoral, instituciones electorales, sistema de partidos e inclusión y diversidad electoral. Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral. El debate me representa. A partir del 26 de julio. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. El alcohol y el volante no se mezclan. Tránsito y Vialidad están alerta. Piedras Negras, somos todos. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Litros completos, el mejor precio de la ciudad y gasolina con 7 agentes aditivos. Solo en Pemex. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Pemex, tu estación de confianza. Para tu comodidad te recordamos que en Simas Piedras Negras contamos con la opción de pago en línea. Lo único que tienes que hacer es ingresar a www.simaspiedrasnegras.go.mx y dar clic en la pestaña de pago en línea que se despliega del lado superior derecho. Llenas el campo con tus datos, número de cuenta y dirección, como está registrada en el recibo, y automáticamente te direcciona al banco para realizar el pago. Haz tu pago puntual en línea. Simas Piedras Negras. Las 6 de la mañana con 17 minutos. Buenos días, 6 con 17. La temperatura en 28 grados, son 83 grados Fahrenheit. Y bueno, antes de continuar con la información, vamos rápidamente a los resultados de la Lotería Nacional. ¿Usted acostumbra a comprar algún cachito de lotería o todo el colchón? Bueno, pues quizá no lo sabe y tiene ya algún premio. Imagínese ganarse 7 millones de pesos. Bueno, pues muchas felicidades a los ganadores. Hubo un primer premio con 7 millones de pesos precisamente para el billete número 652 vendido en Monterrey, Nuevo León. Mira, bien cerquitita que andaba la suerte, muy cerquita de nosotros. El segundo premio fue de 850 mil pesos para el billete 15,489. 15,489, de tal manera que hay reintegros para 2 y para 9. Las 6 de la mañana con 18 minutos. 6 con 18, vamos a continuar con la información. Reanuda enlace municipal. Esta información es muy importante. Enlace municipal reanuda entrevistas con migrantes para programarle cita en aduana de Estados Unidos. Aunque en pocas cantidades, representantes de Enlace Municipal con Aduana de Estados Unidos reanudaron las entrevistas con jefes de familia de migrantes que solicitaron asilo político en ese país para programarle su cita con funcionarios de la dependencia y de esa forma iniciar el trámite. Así lo afirmaron algunos de los centroamericanos que, junto a sus esposas e hijos, fueron llamados al interior de la Casa Frontera Digna para ser entrevistados por los abogados que los están apoyando en que se les asigne fecha para solicitar visa humanitaria ante las autoridades norteamericanas. Nosotros esperamos aquí, y nos formamos como todos, y gracias a Dios nos llamaron ya para que le hiciéramos las pruebas a los niños del COVID, y solo esperando estamos que nos dicen en la entrevista para cuando podamos entrar legalmente a los Estados Unidos. ¿Ustedes de dónde vienen? De El Salvador. ¿Cuánto llegaron a Piedras Negras? Hace 8 meses. Okay. Y van a esperar, le pidieron algunos documentos, ¿verdad? Me decía. Sí, correcto. Pruebas, las pruebas del COVID y quiero ver, y todos los documentos de nuestros hijos. ¿De cuando llegaron, dónde se han estado quedando, amigo? En las calles, así, en los albergues. Okay.
dependiendo de lo que les digan hoy aquí en la entrevista, es cuando podrían cruzar a Estados Unidos. Sí, correcto. Ellos nos van a decir qué paso vamos a seguir, primeramente Dios, y ya para terminar nuestro proceso aquí en México. Un poquito más esperanzado de que poder cruzar. Sí, porque ya nos dieron la oportunidad a nosotros, los centroamericanos, y pues ya primeramente Dios, ya todas las familias que de verdad necesitamos estar para apoyarnos o venimos huyendo de alguna situación, pues ya vamos a estar seguros. ¿En caso de usted por qué huyó de su país? Ah, porque teníamos problemas con unos coroneles de Fuerza Armada. César, apure, su país. Gracias. Migrantes de Honduras y de El Salvador indicaron que les llamaron para ser entrevistados, por lo que acudieron con algunos documentos como las pruebas de COVID y documentación de sus hijos. Los centroamericanos entrevistados afirmaron que ingresaron a México hace varios meses huyendo de su país para de inmediato trasladarse a la frontera para tratar de lograr asilo político en los Estados Unidos. Pues ahorita eso vamos, a ver si no, a lograrnos anotar. ¿Qué les dijeron? Pues que hiciéramos fila y que esperáramos ahorita que ya nos van a ir pasando para... ¿Ya tienen fecha? ¿Le dieron alguna fecha? No, ahorita eso vamos, a que no tengo una fecha. ¿Esperan que sea pronto? ¿Ustedes metieron para algunos papeles o algo por el estilo? Pues ahorita no, a eso vamos, ahorita a ver qué dice Dios y a ver a qué fecha nos... ¿Cuántos son ustedes y su familia? Pues nosotras dos. Nada más, pues. ¿Vino antes vino? Sí, ya ha estado viniendo, la verdad. ¿Cuántos días ha venido? Ya tengo ya casi un mes más o menos de estar viniendo. ¿Y qué le han dicho? Pues hasta el momento, como ha habido bastante gente y por el desorden que han hecho, pues no nos hemos logrado, la verdad. ¿A usted le llamó a alguien de aquí del grupo de enlace? ¿Se identificó del grupo de enlace? Pues la verdad no sé. ¿Qué le dijeron? Pues, ¿nada más que se presentaron? Sí. No, amigo. El caso mío, todavía no estamos anotados. El caso mío con mi familia es diferente. ¿Pero viene a que se anoten o qué? Pues es la fe que tenemos todos, hermano, de que podamos llegar a anotarnos, pues. Pero hasta ahorita, hermano, yo no tengo ninguna esperanza de nada, solo ver si puedo anotarme. Okay. ¿Usted con cuántas personas viene? Yo vengo con mis dos hijos y mi esposa, somos cuatro en total. ¿De qué parte viene? Nosotros somos de Honduras, hermano. ¿Desde cuánto llegaron a México? Tenemos ya desde octubre del año pasado que andamos en todo México. Estar aquí en Piedra ya tenemos como 8 meses. Con imágenes de edición de Víctor Paralelo para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. Las 6 de la mañana con 22 minutos, ahora 6:22. Vamos a más información. La migración es una de las causas por las cuales la viruela del mono salió de África. La doctora Jenny Guadalupe Torres, epidemióloga del Hospital Salvador Chavarría, indicó que al ser la migración una de las principales causas por la cual la viruela del mono ya ha llegado a varios países, se ha estado poniendo atención especial en pacientes procedentes de Centroamérica. Indicó que una vez que la Organización Mundial de la Salud emitió la emergencia sanitaria, en México se implementó un programa de capacitación y preparación, efectuando protocolos y definiendo los equipos e insumos con los que se cuenta para atender un eventual brote. Mencionó que se sabe que la forma de contagio, la también llamada viruela símica, se da por contacto directo con las lesiones de un paciente infectado de esta enfermedad o por el uso de telas o ropa de una persona con el virus. La doctora Torres Muñoz mencionó que hasta hace unos días en México se tenían confirmados alrededor de 60 casos de la viruela del mono, por lo que se esperaba que la cifra se actualizara. ¿Por qué salió de África? Se dan varias hipótesis, ¿verdad? Una pues son las migraciones, ¿no? En la que nosotros estamos teniendo mucha alerta de vigilancia epidemiológica para observar estos casos en pacientes que nos llegan de otros países. También, bueno, otra causa, otro factor de la presencia de la enfermedad fuera de África, ya en países de Latinoamérica, por ejemplo, bueno, pues son el cambio climático, la globalización que hay, ¿verdad? Probablemente también la virulencia, las mutaciones o variaciones genéticas del virus que se hace más contagioso para el ser humano. También tendríamos que ver los mecanismos de transmisión de esta enfermedad, ¿no? Que la mayor parte de las veces se da por contacto directo, estrecho, con las lesiones de un paciente infectado, ¿sí? También podría haber contaminación a través de, digo, contagio a través de fomites o, por ejemplo, telas, sábanas, ropa de un paciente que está infectado. Con imágenes de edición de Víctor Paralelo para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. Continuando con la información, presenta Manolo Jiménez las actividades del mes
de la Juventud en Coahuila. El secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez, presentó las actividades que desde el ICOJUVE se llevarán a cabo en Coahuila durante el mes de agosto, las cuales concluirán con la entrega del Premio Estatal de la Juventud Somos Jóvenes 2022, que encabezará el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. Todo esto es posible gracias al trabajo conjunto entre las secretarías del Estado y que es la base del programa Mejora Coahuila, poder hacer más entre todos y fortalecer las actividades. Por eso decidimos que todo el mes fuera una fiesta para la juventud con temas que marcaron ustedes. Los proyectos que hoy se presentaron son de suma importancia para las y los jóvenes, destacó. El secretario de Inclusión y Desarrollo Social agregó que las actividades se realizarán en 5 ejes: vinculación con la sociedad civil, animalista, deporte y salud, ambientalista y el Premio Estatal de la Juventud. Las 6 de la mañana con 26 minutos ahora, 6 con 26 y todo se encuentra listo para desafiar el desierto de Coahuila con el gran reto de la carrera Coahuila 1000 Desert Rally 2022, destacó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. Puntualizó que se espera una derrama económica superior a los 45 millones de pesos, además de la competencia, de que la competencia promueve el sano esparcimiento, compañerismo y trabajo en equipo, así como la promoción deportiva, ecoturística, de aventura en nuestro estado. Una vez más, Coahuila se reafirma como uno de los escenarios nacionales e internacionales en turismo de aventura, con la participación de 400 vehículos, declaró. En la ruta de competencias se espera el registro de 150 vehículos en la categoría de Promoto, Sportman, Rocky, ATV, Clase 1 Pro UTV, Clase 1, Turbo, Turbo 19 y Clase 17, en la que el turismo espera la participación de 250 vehículos. En la categoría de competencia se tendrán las dos rutas, Piedras Negras, Sabinas Monclova, Cuatro Ciénegas y Cuatro Ciénegas San Pedro de las Colonias y Torreón. En la competencia de turismo se encuentra la ruta Saltillo Cuatro Ciénegas Torreón y la de Torreón Cuatro Ciénegas Torreón. La Coahuila 1000 comprende un recorrido de 12 municipios que son Piedras Negras, Jiménez, Zaragoza, Musquis, San Buenaventura, Ocampo, Cuatro Ciénegas, Francisco y Madero, San Pedro de las Colonias, Matamoros, Viesca y además Torreón. Las 6 de la mañana con 27 minutos. En más información, no se ha resuelto el problema intersindical en la empresa BU. El problema intersindical de la planta BU, en donde dos organizaciones sindicales pretenden ser titulares del contrato colectivo de trabajo, sigue adelante y se solucionará una vez que se haga el recuento entre los trabajadores. Así lo dio a conocer Leocadio Hernández Torres. Indicó que hace días estuvieron en la planta gente de la Secretaría de Trabajo de Estados Unidos y de la Secretaría de Trabajo en Coahuila, pero como ya se había anunciado, este conflicto intersindical se solucionará a través de un recuento en donde los trabajadores decidan con cuál sindicato quieren estar. Ambas situaciones, por los dos lados, vinieron por parte de la Secretaría de Trabajo la semana pasada. Y como yo ya lo había anunciado anteriormente, bueno, este conflicto se va a resolver a través de un recuento donde los trabajadores van a decidir libremente con cuál sindicato van a querer estar. Solamente se está esperando a que por parte de la Secretaría de Trabajo mande la convocatoria y establecer un término que señale la convocatoria para poder efectuar ese recuento y de esa manera se va a terminar el conflicto, ¿verdad? Entonces, ¿no saben todavía la fecha? No tenemos todavía para cuándo. El problema es que la empresa no quería tener sindicato ni con uno ni con otro. Y ahí surgió el conflicto. Leocadio Hernández Torres dijo que solo esperan que la Secretaría de Trabajo emita la convocatoria en donde se establezcan los términos para efectuar el recuento de votos para que termine el conflicto en la planta que fabrica partes de interiores de autos. Y la empresa me da
me permite la sindicalización y ya es en el mes de junio. Ahí es donde surge el problema, porque ahí había una corriente que nosotros no sabíamos de quererse sindicalizar. Pero dentro de lo malo, lo bueno, los trabajadores van a tener su sindicato, ya sea con nosotros, ya sea con nosotros o con nosotros. Y en última instancia, la CTM fue un factor importante para que los trabajadores tengan su sindicato, que es lo que pretendía. Así es que yo no veo ningún problema. Sí, se está trabajando. Si ha habido detalles, es por falta de materia prima, donde la empresa ha recurrido a paros técnicos. Son situaciones que suelen pasar. La ley prevé ese tipo de situaciones con el 50% de salario. La empresa, tengo entendido que está cumpliendo con esa disposición. En fin, lo único que sí es importante, una vez que los trabajadores estén sindicalizados, tendrá que celebrarse un contrato colectivo donde podremos, o los trabajadores podrán tener prestaciones, más garantías, un trato más justo, sobre todo que en ese renglón el trato, un buen trato no cuesta ni un 5. Y creo que por ahí hay un detallito donde la empresa tiene el error o ha tenido el error de cometer algunos atropellos con trabajadores que son cosas que se pueden solucionar solamente con un cambio de conducta. Pero a grosso modo es la situación. Con imágenes de Martín Orotia para Super Channel 12, Hilda Aguilar. Las 6:32. Muy buenos días. Es justo el momento de hacer nuevamente una pausa. Regresamos. Toma nota, el agua es de todos. ¡Ya ciérrale! Somos todos y somos todos. ¡Eterete! ¡Te puedo hacer un más! ¡De 5 minutos! ¡Báñate rápido! ¡El agua es de todos! ¡Sí, cierto! ¡Sí, sí! ¡Ya la voy a cerrar! ¡Ya ciérrale! ¡Y tú también! ¡Ya ciérrale! Toma nota, el agua es de todos. ¡Ya ciérrale! Yo me junté muy chica y a consecuencia de eso y de que mi pareja y yo nos drogábamos mucho juntos con Cristal, él me pegaba bastante y mi familia sufría, mi mamá, de verme así. Él me agredió de muerte, me apuñaló, llegué a pegarle a mi mamá, a mi papá también. Fueron unas personas a buscarme a mi casa. Querían matarme debido a que yo robaba también. A las 7 de la mañana en punto, inicia la primera edición de Radio Zócalo Noticias. Periodismo de verdad. Análisis, crítica e información de Piedras Negras, Ciudad Acuña, Eagle Pass, Del Río, 5 Manantiales y Región Carbonífera, con los periodistas y comunicadores Armando López Capetillo, Efraín González Hernández, Manuel Rodríguez Muro, Carlos Desmoc Sasso y Paloma Vega González. Radio Zócalo Noticias, periodismo de verdad. Arranca el juego. Chapis Valencia la manda hasta la doctora Lucía, lista para atender a sus pacientes, y tira la bola a Juan, un chofer muy aguerrido quien la lanza hasta Constellation Brands. ¿Quién ganará? Lau, el vendedor de tacos, que atrapa la bola y la avienta al guardia. ¡Y llegó! ¡Somos un gran equipo! Constellation Brands, la cervecera que hace. Si no es de gas, comida asco. No, no, no. Si no es de gas, comida asco. No te llena. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gas, comida asco. No, no.
de gasco me da asco. No te llena. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. Ya son las 6 de la mañana con 35 minutos. Muy buenos días, qué gusto que siga con nosotros en la información. Y bueno, pues tenemos información que destaca esta mañana y es que aumentó a 7 pacientes internados en el Hospital Regional por infección de COVID. 5 estaban vacunados, 2 tienen síntomas delicados. En esta semana se elevó a 7 las personas que se encuentran internadas en el Hospital Regional Fort Duncan debido a que se infectaron de coronavirus. 5 de los pacientes se enfermaron a pesar de estar vacunados, pero no están graves. Los otros 2 sí son reportados en situaciones de salud algo serias, dijo Leopoldo Bielma del Centro de Operaciones de Emergencias. Sí, como hemos comentado, el reto de gente positiva aquí en nuestra comunidad ha crecido bastante. ¿Por qué? Porque estamos un poco más a gustos con que la cantidad de individuos vacunados aquí en nuestra comunidad fue muy exitoso. Pero al mismo tiempo sabemos que este virus se puede contagiar con gente positiva y con mucha facilidad la gente que no está positiva. Ahorita tenemos números de 7 personas en el hospital y 5 de ellos sí tenían sus vacunas. Tienen síntomas leves. Hay 2 personas que no estaban vacunados, que contagiaron el virus, están un poquito más serios. Esperamos lo mejor a esas 2 personas. Pero sí, esta semana sí creció los números de personas en el hospital con el virus. Sí, todas son adultas. No tengo las edades conmigo en este momento. Pero sí estamos suplicando a la comunidad que por favor se cuiden. Repito, por favor se cuiden. Repito también las mascarillas, el gel, las distancias sociales. Para Super Channel 12, Eleazar Ibarra. Y precisamente por contagios de COVID, empleados cierran 2 días el Centro de Nutrición del Condado de Maverick, ubicado en el lago, y bueno, ya este miércoles reanudan labores. Debido a que por lo menos 3 empleados se infectaron de COVID, la dirección del Centro de Nutrición del Condado de Maverick, que se ubica en las instalaciones del lago, fueron cerradas para efectuar labores de desinfección y limpieza. Esto lo dijo Griselda González, quien está a cargo del lugar, en donde por seguridad de los alrededor de 80 participantes, todos de edad avanzada, se ofreció el servicio de alimentos en vehículo. Para proteger a nuestros participantes y para que no se contagiaran, hubo varios casos entre los empleados, pero ya tomamos las precauciones, ¿verdad? Sanitizamos todo el comedor y estuvimos dando comida de banqueta, servicio de banqueta a mediodía. Nada más el día de hoy también, para que todos estén bien y pues no contagiarlos, ¿verdad? Pero ya estamos todos, mañana volvemos a abrir. Sí, ellos están en cuarentena ahorita, van a tomarse sus 5 días. ¿Cuántos serían? ¿Perdón? ¿Cuántos fueron tres, y el otro pensábamos que estaba enfermo, pero no, gracias a Dios fueron 3. ¿Pero no tiene síntomas graves? No, todos están bien, recuperándose en casa. Entonces por seguridad se hizo esto, ¿no? Sí, nada más por seguridad, para proteger a los de la tercera edad que son los más vulnerables, pero todo, hasta ahorita estamos muy bien, gracias a Dios. Para Super Channel 12, Eleazar Ibarra. Bien, vamos ahora al reporte Coahuila del Plan Estatal de Prevención y Control COVID-19. Al día de ayer se registraron 650 nuevos casos en Coahuila, incluidas 3 defunciones. La distribución de los casos se da de la siguiente manera: 185 en Saltillo, le sigue Monclova con 108, Piedras Negras en tercer lugar, nuestro municipio con 79. Después, el municipio de Ciudad Acuña, le sigue Torreón con 50 nuevos casos. Las defunciones se dan en Saltillo, en un hombre de 75 años, una mujer de 72 años en Monclova,
una mujer de 51 años en Ciudad Acuña. Existen ahora en Coahuila 7,727 casos activos de COVID-19. La distribución de estos casos: Saltillo, 2,226, Monclova, 1,174, le sigue Torreón con 776, después Piedras Negras, nuestro municipio, con 718, Ciudad Acuña con 599. Al día de hoy se contabilizan en Coahuila, en total, como usted aprecia en pantalla, 174,900 casos, incluidos 8,885 decesos, y hay 72 hospitalizados. Las 6 de la mañana con 41 minutos, pues las cifras no mienten. Vamos a más información. Parque Cumbres está al 80% de avance. Este mes será entregado. Mientras que la obra civil ya concluyó, actualmente están en la recta final los trabajos de equipamiento del Parque Cumbres, que deja de ser plaza debido a lo ambicioso de dicho proyecto, puesto en marcha por la alcaldesa Norma Treviño en enero pasado. El director de Planeación, Urbanismo y Obras Públicas Municipales, Alfredo Antonio Lucero Montemayor, informó lo anterior y añadió que el avance global del proyecto es de alrededor de un 80%, por lo que sería entregado este mismo mes. Indicó que la obra, ubicada en el cruce de Cumbre de las Ánimas, Cumbre de la Tentación y Tehuantepec, contará con una cancha de fútbol de campo sintético que incluye jaula y gradas, además de una cancha de usos múltiples también con reja. Lucero Montemayor añadió que también tendrá un área de patinadero, gimnasio al aire libre, andador de caucho para caminar, baños, juegos con explanada de concreto y caucho, convirtiéndose en un área de gran relevancia para toda la zona. Estamos ya a un 80% de esta obra, de lo que es el Parque Cumbres. La instrucción de nuestra alcaldesa, la licenciada Norma Treviño, es de concluir ya esta obra, que fue en dos etapas. La primera fue lo que es la obra civil, de lo que fueron la cancha de fútbol, que va a ser de pasto sintético, que ahorita es el equipamiento, se está poniendo lo que es el pasto sintético, la jaula, lo que son las gradas. En la parte también donde van a estar los jueguitos, pues se hizo lo que es la explanada de concreto, y ya se colocaron lo que son los juegos, y se está colocando lo que es el caucho en el área de los juegos. También se está construyendo ahí a la par, donde tenían la cancha, una cancha de multiusos, que va a ser para voleibol, para fútbol y para básquetbol, que también tiene su reja para que los balones no se vayan hacia lo que son los vecinos. También tiene un área de gimnasio al aire libre, donde va a contar con aparatos para hacer lo que es el área de gimnasio. También va a contar con una área de patinaje, donde podrán ir los muchachos a patinar, ya sea con patineta o con patines en esa área. Y vamos a tener también un andador alrededor de lo que es la cancha de fútbol, de caucho, para evitar ahí lesiones. Entonces va a estar muy equipada este parque de lo que es Cumbre. Lo llamamos parque por todo lo que ya tiene ya este complejo, y también va a tener sus baños. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Las 6 de la mañana con 44 minutos, hemos llegado así a nuestra última pausa, volvemos. Toma nota, el agua es de todos. ¡Ya ciérrale! Somos todos y somos todos. ¡Peterete! ¡Usa una cubeta para lavar tu carro! ¡El agua es de todos! ¡Sí es cierto! ¡Hay que cuidar el agua! ¡Ya ciérrale! ¡Y tú también! ¡Ya ciérrale! Toma nota, el agua es de todos. ¡Ya ciérrale! Más que un bufete de abogados, somos una familia que se preocupa por el bienestar de nuestros clientes.
cuidándolos y acompañándolos durante todo el proceso legal. También brindamos apoyo a la comunidad y a nuestros jóvenes para que puedan gozar de un futuro mejor. Siempre estamos contigo para tenderte la mano. González Asociados, somos tu familia. Yo me junté muy chica y a consecuencia de eso y de que mi pareja y yo nos drogábamos mucho juntos con cristal, él me pegaba bastante y mi familia sufría, mi mamá, de verme así. Él me agredió de muerte, me apuñaló. Llegué a pegarle a mi mamá, a mi papá también. Fueron unas personas a buscarme a mi casa. Querían matarme debido a que yo robaba también. Toma nota, el agua es de todos. ¡Ya ciérrale! Soy el payaso Peterete. Ayúdanos a cuidar el agua porque es de todos. Dile a tus papás que se bañen rápido, 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 rápido. También que cierren la llave mientras lavan los trastes y que usen la lavadora con cargas completas. El agua es de todos. ¡Ya ciérrale! Toma nota, el agua es de todos. ¡Ya ciérrale! República, Restaurant Bar, ubicado en el Libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Sutern, en Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones 878-115-2914. Ven y vive una experiencia República. Ya son las 6 de la mañana con 47 minutos. Buenos días, 6:47. Vamos a más información. Llega a programas de Puertas Abiertas y Mi Canasta Básica a la Colonia Los Espejos. La alcaldesa Norma Treviño presidió el programa Puertas Abiertas en tu Colonia y Canasta Básica en Los Espejos, en donde vecinos del lugar como Rancho Los Compadres, Villa de Fuente, les brindaron una cordial bienvenida en agradecimiento por todos los beneficios que lleva al sector. Las familias se benefician con la cercanía de las dependencias municipales, como son las cajas móviles de CIMAS, de tesorería municipal, servicios para mascotas y otros, así como la venta de artículos de la canasta básica y lotería. Hoy llevamos a cabo la brigada de puertas abiertas en tu colonia, y es la número 15. Y venimos con el mismo entusiasmo de siempre, para brindarles servicios y programas que son de mucho beneficio para sus familias. Gracias a los vecinos de las colonias Los Espejos, Villa de Fuente, Rancho Los Compadres y sectores cercanos por su presencia en esta brigada. Todos los que trabajamos en el municipio cumplimos nuestro horario de trabajo en nuestras oficinas y ahorita estamos aquí acercando trámites, atenciones médicas, cajas móviles de tesorería y de CIMAS y servicios para sus mascotas y la lotería con muchos premios. La buena respuesta de ustedes a este importante programa social verdaderamente nos motiva a continuar trabajando sin importar las horas que tengamos que invertir y es un honor servir a la comunidad. Queremos invitarlos a que continúen adquiriendo alimentos de la canasta básica y productos de limpieza con un 30% de descuento sobre el precio que tienen en las tiendas. Porque queremos. Asimismo, Jessica Velázquez dijo que están acudiendo a la colonia Los Espejos para llevar todos los beneficios que ofrece el municipio, como son las indicaciones de la alcaldesa Norma Treviño. Realizando este gran programa social, es uno de los programas más importantes, ya que va a todas y a cada una de las colonias. Nuestra alcaldesa nos instruyó que no dejáramos ninguna célula, ningún espacio público sin visitar. Y bueno, en esta ocasión estamos en la colonia Los Espejos, en donde por el simple hecho de estar aquí ya todos ganan un importante porcentaje que el mismo municipio encabezado por la alcaldesa pone con el cabildo un 30% de descuento. Cualquier producto de la canasta básica y productos aquí presentes son más de 25 productos que ya tienen el 25% de descuento adicional. El 30 adicional a lo de ecología, ¿verdad? Todos están, aquí vemos cómo contribuyendo con el plástico PET, con las llantas que vienen a dar un descuento adicional. Gracias, alcaldesa, por todo ello,
realmente es una oportunidad de convivencia familiar, pero lo mejor pues el apoyo a la economía. Por su parte, Juan Olvera Velázquez dijo que las familias de la colonia Los Espejos están respondiendo a la invitación que hace la alcaldesa de llevar el material PET para canjearlo por despensa. En esta administración, en el que es muy noble para la ciudadanía, que en estas épocas de donde hace falta dinero y llevar estos productos y ayudar al núcleo familiar, ayudan mucho. Pero como lo ha dicho usted desde un principio, es un ganar-ganar, en el que aparte de que ustedes se ven beneficiados, nos vemos los nigropetenses beneficiados, que ese PET y esas llantas que vemos en nuestros espacios públicos, como esta placita de aquí de la colonia Los Espejos, ya no acaben, ni en nuestros arroyos, ni en nuestros ríos. Sigamos participando en este tipo de programas en el que nos ayudamos y nos beneficia a todos, que estas botellas y estos neumáticos, aparte de dar una mala imagen a nuestra ciudad, también son focos de infección que pueden generar problemas de salud para nuestras niñas y nuestros niños. Con imágenes de Martín Orotia para Super Channel 12, Hilda Aguilar. En más información, un gran ahorro ofrece Banco de Materiales. Desarrollo e Inclusión Social mantiene el programa Banco de Materiales a muy bajo costo, a través del cual ofrecen la venta de cemento a 158 pesos el bulto y pueden adquirir el paquete de 10 bultos. Esto es posible a través del programa Mejora. Marcos Aldaña, coordinador regional de Desarrollo e Inclusión Social, dijo que quienes estén interesados en adquirir el banco de materiales pueden acudir a las oficinas de Desarrollo e Inclusión Social ubicados en la calle Zaragoza 405 Sur. Indicó que estos apoyos que se están brindando a la gente son muy buenos porque se logra un ahorro en su economía y pueden seguir con la construcción de sus viviendas. A través de Mejora, acuerdo social que encabeza el secretario Manolo Jiménez, ponemos a disposición de la gente el banco de materiales con cemento a bajo costo. Cada bulto de cemento cuesta 158 pesos y cada persona puede llevarse un máximo de 10. Quienes estén interesados en adquirir este beneficio que envía el gobernador del estado, el ingeniero Miguel Ángel Riquelme, pueden acudir a las oficinas de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social aquí en Piedras Negras, que se encuentran ubicados en la calle Zaragoza, número 405 Sur, en la Colonia Centro. Ahí con mucho gusto los vamos a atender. Es muy importante que se lleven una copia de su identificación oficial y un comprobante de domicilio para poder adquirir este beneficio. Este beneficio es bien importante, ya que a través de estos apoyos uno puede fortalecer la economía de los hogares, ya que el costo del cemento en las ferreterías aproximadamente está rondando entre los 240 pesos a los 260 pesos por bulto. Ya con ese ahorro de aproximadamente entre 80 a 90 pesos, pues la persona puede adquirir otros productos o otras cosas que requiera para la construcción o para su hogar. Y mediante este beneficio, pues estamos fortaleciendo la economía del hogar. Eso es lo que nos pide el secretario, que nosotros bajemos la información con la población de Piedras Negras, que ofertemos este beneficio y que veamos la manera de ayudar a mucha más gente. De antemano, pues invitar a todos quien quieran a aprovechar este beneficio, ahí estamos para recibirlos con mucho gusto. Con imágenes de Martín Orotia para Super Channel 12, Hilda Aguilar. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Pemex, tu estación de confianza. Las 6 de la mañana con 54 minutos, vamos al pronóstico del clima, que nos indica que esperamos un día completamente soleado, muy caluroso, con 41 grados centígrados como temperatura máxima, el viento ligero de 10 a 35 kilómetros por hora procedente del sureste. Ya por la noche, 26 grados centígrados la temperatura mínima bajo cielo despejado, el viento de 15 a 45 kilómetros por hora. Y bueno, pues para el día de mañana, jueves, nuevamente un día muy, pero muy caluroso. 42 grados centígrados, hasta allá subió el termómetro. La mínima temperatura en 26 grados centígrados. Próximos días, viernes, sábado, domingo y lunes. Fíjese, esos próximos 4 días, viernes, sábado, domingo y lunes, las temperaturas máximas pronosticadas
en 38 grados centígrados, las mínimas en 26 centígrados, días completamente soleados y no tenemos pronóstico de lluvias. Esto fue el pronóstico del clima. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentra eso y mucho más. Pemex, tu estación de confianza. Nos vamos, nos retiramos, no sin antes agradecerle el favor de su atención a este espacio informativo. Agradezco a todos mis compañeros y a nombre de ellos le agradecemos el favor de su atención. Que tenga un excelente día. Zócalo Piedras Negras presentó.